Oh, qué gusto de volverte. A ver, se la canté a Manfredo hace poco y ahora se la cantó a la Comaye, que otra vez me acompaña. ¿Cómo estás, Comaye? Gracias, gracias por volverme a invitar. Oye, debido al alto rating, qué bien buena gente. Aquí venimos otra vez. ¡Ah! No te creas, no te creas. Oye, la verdad es que sí me acompañó en el programa anterior y bueno, para que ustedes de verdad sigan esta transmisión, compártanla, díganos qué quieren escuchar, qué les gusta, qué no les gusta, qué chisme quieren que nos aventemos. Estamos en el canal de YouTube. Con Expo Compositores Music, donde usted también va a poder recibir mucha información. Y siempre la invitación a todos los amigos que escuchan espectáculos, pero que si tienes por ahí una letrita guardada, una composición, comunícate por favor con Rafa Montiel en la Ciudad de México, con José Luis Naranjo en la Unión Americana. Es nuestra agente de apoyo para Expo Compositores Music, que me encanta siempre escuchar una letra. Yo respeto mucho a los compositores ya conocidos, pero cuando son nuevos, que ni idea tenías de quién son, qué padre que se les dé la oportunidad de grabar. Y eso es lo que queremos con Expo Compositores. Y en el Facebook, pues, Expo Compositores, expocompositores.com. ¿O yo? Luego se promociona, ¿eh? Claro, luego, suscríbase al canal, por favor, activa la campanita para que reciba las notificaciones y vas a estar recibiendo toda la información de Expo Compositores Music. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, chiquilla? ¿Qué te pasa? Oye. Dicen en la escuela y me preguntan en mi casa. Oye, ¿quién no cantó La Mochila Azul? Pedro Fernández, obviamente, Pedrito. Pero, ¿sí? ¿Sabías que de quién es? A ver, ¿de quién es la de La Mochila Azul? Es de Bulmaro. ¿Qué nombre? Bulmaro Bermúdez. Bulmaro Bermúdez, que también fue el compositor de Caminos de Michoacán. Y la mugrosita, esa que no se bañaba. Esa que no se bañaba y no se la lavaba. Pero fíjate, nada más, nació un 8 de enero de Huachumerejé. Tú de tienes los datos, de 1926, ¿verdad? Y falleció en 1990, fíjate. O sea que le cuentas. Poco, del 26 falleció. Al 90. Ajá. ¿Cuatro son 30? 90. Del 44. Ah, del 44 al 96. O sea que... 50. Oye, murió joven. Falleció Polluelo. Polluelo. Fíjate, 54 años. Sí, estaba Polluelo el hombre. ¿Verdad? 54 años. Qué bonita mi blusa. Parece como que me la donó Chamu, la ballena de SeaWorld. Reino Aventura. Cuando existía Reino Aventura, porque después ya fue Six Flags. No, Chamu es de San Diego. Ah, yo pensé, espérate, yo estaba confundiéndola con la de Reino Aventura. No, ya tiene mucho. Sí, fue chiquita. Que no fue la que se llevaron de México a Estados Unidos. Qué abusiva eres, Es cierto. Ayer me voy a invitar. Dios de la mi mujer. Vida. Oye, le mandamos un abrazo a toda la raza que está conectando con nosotros porque hay mucho chisme. Me preguntó que cómo te pueden contactar. También está para eventos especiales, ¿sí? Por eso favor, contrátenle muy pelada para las despedidas de soltera. Mira, pues hacemos despedidas de soltera. Pues que hacemos baby showers, ¿verdad? Que hacemos cumpleaños divertidos, hacemos eventos empresariales. Ahí. No. Everybody, para todo estamos, ¿verdad? Y me contactas en Facebook en el Desmaye de la Comaye. Con así K. Estoy. Acuérdate, ahí está, miren, Comaye ahí está, es con letra K. Porque luego, me ponen con C de casa. No, bueno, me ponen Ingrid, la orografía. Con T, H al final, con C, Ingrid. La orografía es la mía, digo, porque va con K. Dios de mi vida, con K. Ajá. Bueno, estuvimos escuchando un poquito de lo que fue la biografía de Bulmaro Bermúdez. Sí. Y durante cada programa vamos a estar homenajeando a todos los compositores y autores, a toda la gente. ¿Cuál que debe ser? De repente, oye, yo no sabía quién había escrito la de La Mochila Azul. Y fíjate, y Camino de Michoacán. Anda. Fíjate. Y él era originario de Michoacán, que después... creo que falleció o se fue a vivir por ahí, creo que acá a San Luis. A San Luis Potosí, salud, qué bonito San Luis Potosí. Está. Bueno, vamos a platicar de algo que él siempre da mucho de qué hablar. Canta espectacular, nos encanta el potrillo Alejandro Fernández. Y ¿saben qué? Déjenlo en paz. ¿Cómo lo critican? Porque sale pisteado de las presentaciones. Ay. Si uno que va a verlo, te dan ganas si de echarte un chupa de platicara. ¿Quién salió bien hasta las manitas el pasado fin de semana del concierto de Julión Álvarez? Si yo te platicara. Pues Julión. El Julión, para empezar. Él estaba feliz porque estaba en Mazatlán, pero exacto. Vamos a hablar del potrillo. Porque, bueno, Alejandro Fernández le pregunta por la edad de su papá, que qué opina, que esto y que el otro, que tú y yo fuimos. Pues es que ya no andaba carburando. Muy blanco, ¿no? Muy platinado. Sí. Pero Alejandro Fernández resulta que se mete y se enreda en otro tema. El tema en el que se enreda Alejandro Fernández es que, pues, mucha gente lo imita.
jeje, o sea, como camina o como canta. Pero hay un muchacho que se ha ganado la vida imitando al potrillo. ¿Y cómo se llama? El Simi Potrillo. Pero es que Simi vamos. Simi Potrillo. Hablábamos las imágenes de que este hombre salió de un concurso de parodiando, de imitaciones. Y aparte sí se gana la vida. Mira, por ejemplo, tú, Comayé. Espérate. Es que lo haces cuando tú imitas a una persona por admiración, por amor a ese artista, Simón, ¿verdad? Entonces lo haces con todo el respeto debido que se merecen. Claro. No es lo mismo, nunca va a ser lo mismo que tú me traigas al potrillo que al Simi Potrillo. Por eso pues se llama, es lo mismo, pero más barato. Sí. Ajá. Además, cantaré igual, pero no está igual de sabroso. Parece que ya tenemos las imágenes de lo que era la entrevista. O vamos lo que a ver al chicuelo que pues en eso se gana la vida, pues porque... Pero está demandado por el mismísimo Alejandro Fernández, pues dejando trabajar. Le dieron chance, me lo hicieron volar. Ahí vamos, ahorita viene otro y me lo baja, pues no. Ya la tenemos. Vamos. Una audiencia en la que se pretende tener algún arreglo entre las partes si es que existiera algún tipo de negociación. Como fue el primer contacto que tuvimos con el señor Emanuel y de común acuerdo y también con la veniencia de su abogado y con la titular de aquí del proceso, de la autoridad, se difirió la audiencia. Todavía no hay una fecha cierta, pero en ese entonces parece ser que ya vamos a llegar a algún tipo de arreglo. La pretensión que tiene el señor Alejandro Fernández es un respeto a su nombre artístico, que al mismo tiempo se pretende evitar confusiones con la comunidad, pues con los espectadores y con la comunidad artística. El nombre del potrillo está perfectamente registrado a nombre del señor Alejandro. No es un asunto nuevo, es un asunto de toda su carrera artística, viene de familia y la intención es la protección. Todo esto es un tema de buena fe. Lo que pretendemos es que no se siga anunciando con ese nombre. Y el año pasado, cuando hicimos esa interpelación para que el establecimiento no se viera involucrado en un procedimiento de este tipo y canceló el evento, entendieron perfectamente que es un tema legal, no es un tema artístico. Ahí nosotros entendimos que también el mensaje había quedado claro para el señor Emanuel. Pero después, con los anuncios que hacía en espectaculares y sobre todo anunciándose en redes sociales, pues entendimos también que debimos de haber actuado ante el Instituto Nacional de Derechos de Autor, simplemente pidiendo la protección del uso del nombre del señor Alejandro. Fíjate. Bueno. Dijo el carnicero, vámonos por partes, dijo por el carnicero. Partes, así es. Pues resulta que el broncón es porque se anuncia como el potrillo, pero no es como el potrillo, o sea, está como el Simi Potrillo, lo mismo, así pero es. Más barato. Ojo, pero también se pudiera anunciar Emanuel Navarro con su nombre, imitador del potrillo, que hubiera sido más legal. Bueno, te queda un arreglo porque si no, este cuate, lo dijo en una entrevista, oigan, este es mi sustento, el que llevo a la casa. Y aparte ha perdido muchos contratos, ¿verdad? Por muchos años, en esto de los asuntos legales, han habido agrupaciones que han perdido el nombre. Por ejemplo, Bronco llegó a ser el gigante de América porque no pueden usar el nombre. Exacto. De Bronco. Exacto. Caifanes, por años fueron Jaguares, qué bueno, sí, que ya recuperan el nombre de Caifanes. La Comaye, Carlita Luna, bueno, en paz descanse, lo tuyo es diferente, fui, ¿no? Yo siempre he sido, desde que inicié, como la Comaye. Exacto. Doble imitadora de quien fue la bandera. Para que no se presentara ningún asunto, ninguna bronca, ¿no? Exactamente, pero entonces cuando no llevas el mismo outfit, cuando no llevas el mismo nombre, ahí no procede ninguna demanda, ¿verdad? Así es. Porque tú traes tu outfit. ¿Tú por ahí Ingrid Rentería, comunicadora, locutora? Pues quién sabe, mi reina, no tardará alguna. Ex reina del carnaval. Ah, no, ¡ay, más perra! No, pero imagínate las broncas que te puedes evitar, ¿no? Nada más. Exactamente. Infórmense bien, asesórense de manera legal para que todo esté súper, súper bien. Para eso está Indautor. Indautor. El IMPI también, para todos ocurre estos. También con nombres de estaciones de radio de repente. Sí. Saludos a los que fuimos de La Jefa, gracias. ¿Y ya desapareció, no? El nombre. Y luego llegó no, otro. No, luego se llamó Bengala, también desapareció, y es otra radio, pero a lo que voy es porque los meros meros no pusieron atención que cuando se necesitaba. Cuando se venció el permiso. El permiso. Ay, Cristo. Y bueno, y rápidamente nos vamos a ir a platicar de... Ay, nunca te han dado un buen trancazo. Ay, me dan uno, yo les doy tres, mija. Eso, no vieras cómo eso. Brinco yo. El grande, el gran boxeador de Sinaloa por los siglos de los siglos ha sido Julio César Chávez. Ay, es que mi Julio, le salió su Julito. Ay, qué bárbaro ese Julito, Julito que de veras. Una con el box, pero que también el plebe hace declaración. Digo, plebe, para los que no sepan lo que es plebe, es el muchacho, ¿no? El muchacho, ¿verdad? El hijo. Muchacho. El junior, o sea, así lo conocemos todo, el junior. Oye, Julio César Chávez Junior ha tenido malas peleas.
Pero aparte también ha tenido muchos desatinos a sus declaraciones en las redes sociales. No, no pues pero después de cuenta que me dieron aquí, pues en la cabeza, y luego me dieron acá, y luego, ¡ay, mi hijo! Pero es que es cura. O sea, ya el Junior ya no fue boxeador, es un personaje. Ya él vive en personaje. Lo peor que hizo en estos días es que resulta y resalta que dijo, le recomiendo a la gente humilde o la gente pobre, paguen con billetes falsos. Vamos. Y yo para pronto imprimiéndolos, mira, ahí cuál tortillería. Órale, el de 20 que sale 500. Ay, qué fácil fuera la vida, ¿verdad? Pero entonces él lo dijo también de cura. Y entonces el papá que sea su cara. Claro. Porque el papá sí, no cualquier cosa le hace no, gusto. Pero mira. Y aparte no lo ha traído como que muy bien. No lo tiene muy contento. Dijo abuelita, ya lo traía en jabón y lo sacó a remojar. Ande pues. ¿Verdad? Y entonces mi Julio tantito quiso y cachacuas, que me le grita. Lo regaña porque le dice, o sea, ¿cómo se le ocurre recomendarle a la gente que use billetes falsos? Si eres una persona que te siguen miles, que te sigue mucha gente, obviamente das un consejo y pues seguramente tendrás tus fans que te van a hacer caso. Ah, la recomendación del muchacho. Fíjate. Usen billetes falsos para pagar porque como ustedes no tienen dinero, son pobres, pues ay, falsifíquenla. Le pego una regañada a su papá. Ay, ¿tenemos papá alguna imagen de la regañada? Por favor, vean esto. Yo quiero irme. Déjate cuento. No, no, ay, no. Déjate. Si yo fuera López Obrador, dijera, todos los pobres que no tienen para comer tienen derecho a los billetes falsos. Y ya que alguien será billetes falsos, ya tienen para comer. No tendría nada de malo, ¿no? Más que tuviera una cantidad para que haya menos hambre. Al final de cuentas, los hacen unas máquinas. Los billetes, según yo he visto. Pues, ¿por qué? Por tu madre. Por pinche grosero que eres, hijo de tu madre, neta. ¿Ah? Grabando todo, pinche loco, cabrón. Pinche, de los ojos que tienen, pinche loco, cabrón. Pinche mato. ¿Por qué? No, es que a mi Julio César Chávez le va a dar azúcar, hijo. Le va a dar azúcar, ve. Azúcar con tamarindo que sea, ¿no? Un poquito no. Ve nada más. Fíjate muy bien, Lo regaña el papá. Sí. Qué bueno que el papá esté al pendiente de lo que hacen sus hijos. Sí, claro. El morro se ve inocentón cuando dice, pues sí, no, señor Andrés Manuel López Obrador, por la gente que tiene hambre, pues que le pague total. Las máquinas. Gracias a las máquinas. He visto que las máquinas hacen eso, sí, porque hacerlos a mano está muy caro. Oh, sí, mi rey, ¿cómo ves? Fíjate que todos nos pusimos a hacer los billetes. No, no, no. Bueno, qué bueno que Julio César está al pendiente de los hijos. No, sí. No hagan caso, no falsifiquen billetes, no paguen con billetes falsos. La neta, se siente gacho. Era cura, era de cura, es de Culiacán el morro. O sea, es una cura sabrosa. Ya lo regañó el papá. No seas grosero, hijo. Pip. Y ya después. ¿Y por qué no dices, hijo? Pip. Después reaccionó el vato que se había exaltado de más. Y ya dijo, yo así regaño a mi hijo. O sea, ¿cuál es la bronca? Si así ve las peleas. Recuerdo la primera vez que le tocó narrar una pelea de box cuando los incluyó en los juegos, los olímpicos. Mira nomás. ¡Hijo de la chufla! Le están pegando. Y él era el que estaba, o sea, de crónica, ¿no? Ajá, sí. El cronista del deporte, y se le fue la onda, y el hombre echando madres. Sí, no, pues es que así es uno, ¿verdad? La realidad, ¿para qué nos hacemos de la boca chiquita? No, pero estaba contratado para narrar el box, no para otra cosa. ¡Ya vámonos, mi querida Comaye! Nos tenemos que ir, desgraciadamente. A ver, juntito, mira qué bonitas. Les recuerdo, síganme en Facebook, en el Desmaye de la Comaye, orgullosamente de Mazatlán, Sinaloa. Andy, pues, yo soy su amiga y servidora Ingrid Rentería, @IngridRentería1, me encuentras en las diferentes redes sociales, comuníquese con nosotros, compartan esta transmisión, esto es Déjate Cuento por Expo Compositores Music, en ese canal de YouTube, ya lo sabe, active la campanita para que reciba las notificaciones. Besos. Saludos a todos los compositores. Bye.